Hola, coleviseros, soy Roger y vamos a dar paso a la receta de esta semana. Para la receta de esta semana utilizaremos los siguientes ingredientes: salmón, agua, teriyaki, azúcar moreno, jengibre, coliflor, mantequilla, nata, calçots y aceite de virgen extra y sal maldon. Vamos a empezar con la elaboración. Vamos a poner el teriyaki. Teriyaki, agua, azúcar moreno, y jengibre. El jengibre normalmente, bueno, es una raíz que ya está bastante implantada en Europa. Es una raíz que da un toque muy fresco a los platos y a la vez aporta algo de picante. El jengibre lo que voy a hacer es chafarlo y no ponerlo así. ¿Por qué? Porque si lo chafamos va a aportar mucho más aroma que si lo ponemos en... que si lo cortamos directamente y lo sumergiéramos así. Directamente, mejor chafado. Y ahora lo que vamos a hacer es... pondremos a hervir el agua, el teriyaki, el azúcar y el jengibre para hacer nuestra marinada del salmón, el cual introduciremos en la marinada cuando esté fría. El salmón lo que vamos a hacer es, cuando vayamos al supermercado a comprarlo, nos lo pueden hacer directamente así, tal cual está, en lomos, en filetes o comprarlo entero. Si lo compramos así en filetes, yo lo que voy a hacer es quitarle la piel y la piel la quitaremos de otra manera. Hacemos un pequeño corte en un lateral y metemos el cuchillo abajo. Cogemos la piel y sacamos la piel. Directamente el salmón nos va a quedar tal que así. La piel esta la retiramos y esto mismo haremos con los cuatro lomos en este caso. Si tuviéramos más, pues más. Taparemos el marinado para que infusione bien durante 15-20 minutos y reservaremos en frío. Y repito, cuando esté frío, introduciremos el salmón y lo dejaremos marinar por más o menos unas 8 horas. Transcurridas 8 horas, tenemos el salmón ya terminado de marinar. Como veis, le he puesto un film para taparlo, lo hemos dejado en la nevera durante 8 horas y ahora vamos a reservarlo aquí mientras seguimos con las siguientes elaboraciones. El calçot es una cebolla blanca que, bueno, se utiliza normalmente y nace teóricamente en Cataluña. Lo que vamos a hacer teóricamente, esto cuando se hace a la brasa, no, esto que estoy haciendo yo de normal no se hace. Se meten en la brasa junto con papel de plata o papel de periódico y aceite de oliva y se asan allí en la brasa o en el simiente. Yo lo que voy a hacer es los voy a limpiar un poco y en el horno a 200 grados los meteremos. Nuevamente esto, cuando se hace de manera tradicional, exactamente lo mismo. Esto lo dejan fuera y con esto meten en la salsa romescu cuando está terminado y se lo meten en la... y te lo comes. Bueno, ya están los calçots limpios. Ahora solo nos queda ponerlos con papel de plata, aceite de oliva y sal y los introduciremos al horno. Bueno, los calçots ya los hemos sacado del horno. Han estado durante media hora en el horno y esta es la pinta que han quedado. Están súper, súper, súper tiernos. Y ahora solo nos queda hacer el cremoso de coliflor y a última hora le daremos un golpe de sartén o un golpe de plancha para dorar y para poder montar el plato. Ahora con la coliflor vamos a hacer dos cosas. Primero, lo que haremos es sacar unas flores de coliflor en un agua hirviendo y por el otro lado con la nata y con la mantequilla lo que vamos a hacer es un cremoso. Ponemos agua. Vamos a hacer unas flores
que pondremos luego en el plato a última hora como guarnición al lado del cremoso. La vamos a poner a cocer, más o menos de este tamaño. Vamos a poner coliflor junto con la nata para hacer el cremoso. El cremoso lo que nos interesa es que la coliflor no coja color, para que nos quede un cremoso, un puré blanco, súper, súper blanco. Vamos a ponerle un poco de mantequilla y realmente lo del coliflor. Vamos a hervir la coliflor, en vez de en agua, la herviremos en nata. La pondremos a fuego lento y ahí hasta que rompa. Una vez rompa, trituraremos en un robot de cocina, sal, pimienta y reservaremos. Ya tenemos el cremoso triturado, lo hemos mirado la textura, se coge y que no ha quedado nada, no ha cogido nada de color, como os he comentado antes. Lo hemos puesto sal y pimienta, nata, mantequilla y coliflor, no lleva absolutamente nada más. Y por otro lado, la coliflor, las flores que hemos hecho antes, han quedado crujientes. ¿Por qué? Porque hemos hecho el mismo procedimiento que utilizamos anteriormente en otra receta con las alcachofas. Una vez cocidas, baño maría invertido, agua y hielo, y rompe la cocción y se fijan los colores y la dureza de, en este caso, de la coliflor. Vamos a proceder a terminar el plato. Lo plancharemos primero, lo doraremos por un lado y por otro y lo meteremos al horno a 160 grados. Una gotita de aceite de oliva para marcar el salmón y para marcar las flores de coliflor. Estamos sellando el salmón por un lado y por otro. Lo que vamos a hacer con él ahora es meterlo en el horno, lo introducimos en el horno a 160 grados. A mí me gusta que a corazón el salmón tenga 40-42 grados. Para mí es un punto bueno, pero esto ya después depende de cada uno, si le gusta más hecho o menos hecho, solo es cuestión de hacerlo más tiempo o menos tiempo. El puré ya lo tenemos caliente. Lo reservamos aquí y el salmón lo vamos a introducir al horno. Mientras el salmón se termina, vamos a saltear las flores de coliflor. Y en el otro lado, en la otra sartén, sellaremos las calzots. Simplemente cogen un poco de calor y se doren, porque como ya están cocidas, igual que el calzot. ¿Veis el color que coge? Coge un color dorado que, pues mira, la verdad es que me gusta bastante. Y ahora el calzot, lo que vamos a hacer es cortarlo así, le damos un poco de bies. Para poder emplatarlo. Vale, vamos a apagar el horno. Tenemos ya el salmón y vamos a proceder a emplatar. Ponemos bajo el puré o cremoso de coliflor. Y el calzón. Un poco de salmando. Y unas gotas de aceite de oliva virgen.
Bueno, y después del emplatado, este es nuestro salmón teriyaki con calçots y cremoso de coliflor. Nos vemos en la próxima receta.